Jaime Orlando, Copa América Femenina 2022. Y oficialmente estamos en modo Copa América por Telepacífico. Desde hoy estaremos con todos los detalles de este certamen y, por supuesto, haciéndole el seguimiento a la Selección Colombia. A propósito de la tricolor, Marcela Monsalve está en directo desde el Pascual Guerrero con toda la previa del compromiso entre Colombia y Paraguay. Marcela, muy buenos días. ¿Cómo amanece hoy? Hola, ¿qué tal? Así es, Colombia ya está lista para su debut en la Copa América frente a Paraguay. La tricolor tuvo sus jornadas de entrenamientos en la sede del Deportivo Cali y desde el cuerpo técnico expresaron que han estudiado muy bien al rival, una selección paraguaya que se caracteriza por ser un equipo aguerrido. Para Colombia, la atención, los 90 minutos del partido serán la clave para enfrentar este compromiso. Veamos lo que dijo el profesor Nelson Abadía de cara y previo a este encuentro de esta noche. El grupo está bien, está consciente, está sólido, sabe lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos, y lo más importante es que ellas están convencidas de lo que es su fútbol y de lo que tienen que hacer en el torneo. Y aparte de lo que es su referente, hay dos, tres jugadoras que son importantes. Tiene la idiosincrasia del fútbol paraguayo en su salida rápida, frontal, de contraataque. Y eso también lo hemos trabajado, pero más, y se lo he dicho al grupo y el grupo lo sabe, nos interesa es imponer el juego nuestro, que también es válido para afrontar esta clase de torneo. Por el lado de la selección guaraní, el profesor Marcelo Frigerio, último detalles. Recordemos que Paraguay tiene en su plantilla a jugadoras importantes del fútbol internacional. Una de ellas es la capitana Verónica Riveros, quien milita en el San José de Brasil. Venimos trabajando un tiempo desde que entró el cuerpo técnico nuevo, con las mejores expectativas, con pensamientos positivos, ya concentrada a un día del debut con el dueño de casa. Confiadas, creo que se sobresale el trabajo, la unión del grupo. El juego aéreo de Paraguay es una identidad, una característica de los hombres. Las chicas también, nuestra selección también, trabajamos muy, muy bien esta estación. Y las últimas dos fechas FIFA hicimos goles por pelotas quietas y también jugadas por pasillo, y es una característica también de nuestro equipo. La invitación es a partir de las 3:30 de la tarde para que vivan por la señal de Telepacífico a las 7 de la noche, Colombia enfrentando a Paraguay. Partidos que se vivirán por Telepacífico, la ventana al fútbol femenino.